Ya regreso, Atanasio. ¿Qué? Ya regreso. Ya me voy a ir a traer el agua. Ah, bueno, bueno. Sí, ahí te apuras porque ya es tarde. Bueno. Bueno, te vas con cuidado. Vaya. Bueno. Oh, ya se fue. Es tarde, mejor me apuro. Ver mi música. Sí, me voy contento. Ahí está. Buenos días, doña Tencha. Ay, buenos días, Eli. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted cómo le va? Bien, mire, aquí a traer agua. Ah, qué bueno. Sí, usted madrugó, ¿verdad? Un poquito. Me ganó. Sí. Es que mucho que hacer en la casa. ¿Verdad? Sí, pues, sí. Entonces. Ah, pero. No podemos salir más temprano, uno quisiera, ¿verdad? Pues, sí. Sí, las horas se van rápido. Tengo que dejar hecho mi limpieza para venir a traer agua y sí, todo. Sí, pues. Sí, porque después se atrasa uno. Sí, así es, Eli. Así es. Lo bueno que ya vino. ¿Ya? Sí. Ahorita vamos a llenar. Sí, pues. ¿Ya terminó de llenar ahí? Ya, ya estuvo, ya estuvo. Pase usted. Sí, sí, sí. Pase, Eli. Gracias.
Bueno. Buenos días. Buenos días, será para ustedes. ¿Qué están haciendo aquí? Venimos a traer un poco de agua. Sí. ¿Y con qué autorización? ¿A quién le pidieron permiso? Pues se sabe de que siempre aquí venimos a traer agua. Igual esto es para la comunidad. Ahora díganme ustedes, ¿quién les dijo que esto es para la comunidad? Don Pascual y Don Camacho. Sí. Don Pascual. Don Pascual, ¿sabían que él es mi papá? Este terreno es de nuestra propiedad. Sí, se sabe, Casimiro, pero mi esposo Atanasio, pues, me ha dicho que venga a traer agua acá por lo mismo de que su papá y Don Camacho son familiares de él. Sí, pero no es de Atanasio. Este terreno no es de Atanasio. Así que él no tiene por qué venir a decirle a usted, vaya, ¿no? Pero ¿por qué vamos a hacer problema por el agua? Es agua sagrada, pues creo que no es necesario pues negarle el agua a las personas, ¿verdad? Si es de la comunidad. Allá está el tanque del pueblo, para el pueblo. Esto no es para el pueblo. Esto es este nacimiento está en una propiedad privada. Pero es que está de lejos. De mi papá y mío también, porque para su mayor información, este terreno va a ser para mí cuando mi papá ya no esté. Así es de que yo una vez les advierto, ya no las quiero volver a ver aquí. ¿Oyeron? Pero el tanque está lejos. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Por lo mismo venimos pues a traer sí. agua acá. No. Se me van. Ay, no. No, pero ay, ¿por qué nadie está corriendo de esa forma? No, se me van. Solo me voy a llevar. No. Cántaro no, para que le quede de lección. Pero le voy a dejar el agua, solo me llevo mi tinaja. Pero no le estoy diciendo que no entienden. ¡Corran, mujeres! Ahí ustedes vuelven a regresar, porque yo sí no respondo. ¡Corran, porque antes que los alcancen! ¡Corran, mujeres! Porque ahorita los alcanzo. Mujercitas esas, que no entienden que eso es una propiedad privada. Y no van a regresar. No, pues este me lo voy a llevar yo. Ay, ojalá y no nos venga siguiendo ese hombre. Sí, ay, tan malo de una. Sí. Ay, corre. Ay, no viene ningún. Don Pascual. Pascual. Oh, buenos días. Buenos días. Buenos días, pasen adelante. Ay, gracias. Con permiso. Con permiso. Pasen. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿ustedes qué tal? Don Pascual. Pues mira. Aquí un poquito asustadas. ¿Por qué? ¿Y ese milagro que me están visitando? Sí, los milagros pues siempre pasan. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias a Dios, bien, ¿y ustedes? Ay, qué bueno, don Pascual. Pues ahí todo bien, gracias. Ah, que me alegro. Sí, es. Sí, pasando aquí a visitarlo un rato. Ah. Sí, más que a visitarlo, ¿verdad? Venir a platicar de algo aquí con usted. ¿Ah, sí? ¿De qué será? Sí, pues, fíjese que... Ay, no sé cómo decir. Era que fuimos al pozo a traer agua. Ah, sí, es el que tengo en mi terreno. Sí, ahí fuimos a traer agua, pero ahí estaba su hijo, ¿viera? Ah, sí. Sí. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Todo. ¿A ustedes? Sí, nos trató mal, ¿viera? ¿Que por qué están viniendo aquí a traer agua, dijo? Sí, para eso está el... ¿Cómo dijo? El tanque. El tanque de ahí arriba, dijo. Aquí no tienen ustedes derecho de venir a traer agua aquí a terrenos de nosotros, nos dijo. Sí, ¿cómo va a ser eso? Es propiedad privada, nos dijo, y nos sacó de ahí. Y le quitó la tinaja a doña Tencha. Ay, este mío, qué abusivo es. ¿Sí? No, él no tiene derecho de prohibirles por qué ir a traer agua. No, ese pozo está al servicio de la comunidad. Y de hace siglos. Sí, desde mi tatarabuelo. Ah, bueno. Sí. Sí, pues, ese pozo, es cierto que está en mi terreno, pero no es de nadie, es de Dios. Porque la voluntad de Él fue de que brotó el agua de ahí, de ese nacimiento. Sí, pues, nosotros le hicimos la pilita ahí para que la comunidad fuera a tener su agüita. Entonces, nadie tiene por qué prohibir. En que nosotros estábamos hablando
con mi hermano Camacho. Sí, pues, como, digamos, monjonean su terreno de él y el mío. Entonces, hacerle una escritura pública para dársela a la comunidad, para que nadie fuera a prohibir eso. Sí, pues. Y eso estábamos hablando con él. Sí, pero con su hijo, sí. Pues sí nos asustó un poquito. Sí. Y pues, yo lo que tengo entendido de que es para el servicio de la comunidad, porque mi esposo me lo ha dicho. Pues yo siempre he ido a traer agua, pero mire hoy, pues, qué sorpresa nos llevamos con su hijo. No, voy a hablar con No es la primera vez, porque el otro día también fui a traer mi agua. Ay, qué caras que me hizo su hijo. Yo bajando ahí. ¿No? ¿Sí? Y ese es mío, porque la escritura está a mi nombre. Ni se le voy a otorgar yo a él para que él esté haciendo eso. No, tengan pena. Ustedes vayan a tener su agüita ahí, como les digo. El pozo es para todos. Y el agua es pecado negarla, porque como les digo, es voluntad de Diosito lindo, porque por él es de que esté esa agua ahí, y que nosotros con mi hermano la hemos cuidado, porque no hemos talado los árboles, en lugar de eso hemos sembrado arbolitos ahí para que no se seque el nacimiento. ¿Sí? Ah, bueno, después. Sí, es de que no tenga pena cualquier cosa. Si no estoy yo, hablen con mi hermano Camacho. Pero sí, yo voy a hablar con este mi hijo, porque él no tiene que hacer eso. No tengan pena. Sí, pues. ¿Sí pues? Sí, por eso. Disculpar, don Pascual, ¿verdad? No tengan pena. Ese es el motivo de nuestra visita, ¿no? Sí, para evitar problemas, porque su hijo estaba muy alterado y nos empezó a regañar. Hasta incluso nos amenazó de que si nos encontraba otra vez acarreando agua, nos iba a pasar algo malo, porque eso es... privado, dijo que es propiedad privada, igual no tienen derecho ustedes, y llevaba su machete, entonces mejor salimos corriendo de ahí asustados. Qué abusivo este mi hijo, ¿no? Yo no le he enseñado esas cosas, ni le he dicho nada, que no sé qué locura se le metió a él a ir a decirles eso, pues, porque como les digo, no. Sí, pues. Y ese nacimiento tiene siglos. Sí, pues. Ay, también sobre mi tinaja, ¿cómo le haríamos ahora? No tenga pena, mire, sí, pues. Yo digo que este atarantado la va a traer aquí, pues. Sí, entonces pues. Al venir, yo voy a... Yo se la voy... Sí que la voy a tener aquí. Sí, pues. Si no se la llevo a dejar allá, pásese mañana en la tarde, digo yo. Ah, bueno. Sí, pues. Ahí está bien, don Pascual. Pero no tenga pena. Sí, ya. Pues. Aquí sí, voy a hablar con él, hasta con la tinaja le voy a dar en la oreja, porque... Sí, pues. Sí, para que aprenda. No, no, no. Sí, pues. Gracias, don Pascual. No tengan pena. Vayan a tener sus agüitas ahí, no hay problema. Gracias, muy amable. Gracias, vaya. Nos vemos. Se cuida. Vaya, ahí le llevo su tinaja, si no, yo digo que mejor se la llevo a su casa. Va, está bien, gracias, don Pascual. Vaya. Nos vemos. Vaya. A ver cómo quedó. Así. Así quedó bueno. Ahora sí, sí. Con gusto. Hoy sí les di un buen susto a esta gente. Ah, pues hoy sí no van a regresar. Pues si ya, si ellos regresan, ya saben lo que les va a pasar de nuevo. Les vuelvo a quitar el cántaro, pues qué más da. Ay, sí, no creo que se atrevan a venir a traer su cántaro aquí en la casa. Y ojalá que se atrevan, ya verán lo que les espera. Ojalá que esté mi papá. Pero bueno. Ya viene papá. ¿Casimiro ya se ha tirado o qué? ¿Ah? ¿Dónde le fuiste a traer? Vení, sentate. ¿Encontré? Vení, sentate aquí, mira. Sentate aquí. Quiero platicar con vos. ¿Pero qué pasó? Dame ese tinaco. Si no le voy a caer, lo encontré. ¿Dónde lo encontraste? Ahí, cerca del pozo. Ahí está. ¿Seguro? Sí, sí estaba tirado. ¿La hiciste? Sí. No, mijo. Eso es mentiroso. Aparte de mentiroso, eso es abusivo. ¿Y ahora qué hice yo?
¿Qué dice? Y no le estoy diciendo que solo lo encontré tirado en el pozo. ¿Cómo que solo? Ahí lo consigo. No. Mira, pues te voy a decir. Vinieron las pobres mujeres asustadas aquí. ¿Qué fue lo que les dijiste allá en el pozo? Decime, vamos a ver. Ah, ya le vinieron a chismosear. Ese no es chisme, mijo. ¿Cómo va a ser chisme? Te voy a decir algo. A ver. Vos no tenés ni un derecho de prohibirle a las personas de la comunidad que vayan a traer agua a ese pozo. Mucho menos a Eni. Porque Atanasio es tu primo, es familiar de nosotros. Sí, eso lo sé, papá. Vaya, ni a Tenchita, pues ni modo. Pero ni aún, porque es de la comunidad. Y ese pozo, mira, pues, ese pozo. Nuestros abuelos lo dejaron para la comunidad. Tal vez yo tengo la culpa porque no te había dicho, pero ahorita te lo estoy diciendo. A partir de ahora, te prohíbo que le vayas a estar diciendo a la gente que no vayan a traer agua ahí. Papá, le voy a hacer una pregunta. Sí, ¿usted mi... revisó ya su escritura? Sí, mi hijo. Y entonces, ese terreno está en su propiedad, en nuestra propiedad. Entonces, ¿por qué no prohibirle a esa gente? ¿Que ellos no puedan hacer pozo, güey? Sí, mi hijo. Tampoco es, está en mi propiedad porque está en la propiedad de tu tío Camacho y en la mía. Mira, pues, mi abuelo Pascual dijo, claro, él dejó dicho de que ese pozo era para la comunidad. Sí, pero no, papá. No, yo así no lo voy a permitir eso. Olvídese. Si ese terreno va a ser mi herencia. Por eso yo ando cuidando bien ese pozo. ¿Cómo pensaba usted que es para la comunidad? Iba a ser. Porque con lo que estás haciendo ahorita, ya ni ganas me dan de dejarte herencia, mijo. No, usted está obligado a darme herencia, papá. No, no hay obligación. En ninguna ley dice que tengo obligación de darle herencia a mis hijos. Es voluntad mía. Y te quiero decir algo. Ahora que estás diciendo eso, estaba pensando que vamos a hablar con tu tío Camacho para que hagamos una escritura a nombre de la comunidad, para que nadie pelee por ese nacimiento. Porque ese nacimiento, mira, mijo, es voluntad de Dios. Ese nacimiento brotó ahí. Sí, pero yo no lo voy a permitir. Olvídese, papá, yo no lo voy a permitir. No. ¿Para qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a poner a discutir con usted? No. Hay que venir a traer ese canta. Nada, déjenoselo a dejar. No. Ya te dije, pues. Dios. Ay, patojo este. Si tomo la herencia va a ser para él, pero el nacimiento no. Voy a hablar con mi hermano Camacho lo más pronto que se pueda para que podamos hacer... para que podamos hacer la escritura. Así no tiene derecho de nada este muchacho abusivo que es. ¿A usted cómo le va? Pues mire, aquí. Ya de salir. Ah, bueno. Sí, pues. Ah, qué bueno. Ah, sí, está doña Tinchita. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Pues todo bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Sí, pues. ¿Y usted para dónde va? Para allá arriba. Ah, bueno. Nos metimos a un proyecto, entonces, ahorita hay una reunión por allá arriba, sí, en la loma. Ah, qué bueno. Sí, pues, entonces a eso voy yo. Ah. Sí, pues. ¿Y usted qué, paseando? Sí, paseando. Qué bueno. Sí, es que voy a ir con su hermano Pascual. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Sí, bueno, pues. Bueno. Sí, pues, qué bueno. Sí. Qué bueno, ahí estará. Bien. Yo pienso que sí. Sí, ahí sí, estará, pues, en la casa. Sí. ¿De que sucedió algo ayer? ¿Ah, sí? Sí. ¿Con mi hermano? No, más bien con su sobrino. Ay, ¿qué pasó? Era que fui a traer agua aquí al pozo con él. Y fíjese que ahí estaba él. Ay, Dios, viera usted la maltratada que nos dio. Y nos dijo que por qué estábamos yendo a traer agua ahí. No teníamos derecho de ir a traer agua porque ese terreno es propiedad de nosotros, dijo. Y me quita mi tinaja. De verdad. Ay, sí, don Camacho, viera usted.
Fíjese, y ay, qué susto nos pegó, dijo. Sí, pues. No, lo que pasa es que este muchacho ha salido como que muy problemático, muy agresivo, pero no, yo voy a hablar con él. Bueno, de hecho, yo voy a hablar con mi hermano Pascual, porque la mera verdad, doña Tenchita, usted sabe de que el nacimiento de agua, pues nosotros hemos hablado con los de aquí de la comunidad que no tiene dueño. O sea, está en la propiedad de nosotros, porque de verdad que ese nacimiento de agua está de añales. Sí, pues. De años. De hecho, lo han venido a pedir para hacer un tanque, ahí dice, pero no, nosotros no lo damos. Le digo a mi hermano, no. Fíjese que tenemos algunos planes ahí, siempre y cuando a beneficio de la comunidad, pues, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a dar a saber en su momento. Sí, pues él no tiene que estar diciendo eso, doña Tenchita. Si viera, don Camacho, qué mal, de verdad, por su sobrino, porque hablé con su hermano, y él y también nos comentaba, pues, que de siglos atrás, pues, sí, ajá, esa agua, pues, estaba al servicio de la comunidad. Exacto, sí, exacto. De verdad, porque, bueno, según mi papá, que eso fue lo que recomendó mi abuelo a mi papá, y a mi papá a nosotros. Sí, pues. Entonces, pero si este muchacho está diciendo tal cosa, pues, pues nosotros ya tendremos que ver eso, pero ustedes sí, no, pues, tengan pena. Sí, don Camacho. Sí, ustedes no tengan pena, yo voy a hablar con mi hermano para que le llame la atención, para que nos siga molestando. Sí, pues. Porque, por ejemplo, por eso mismo nosotros llamamos a todos para que vayamos a limpiar el sí, nacimiento, pues, sí, a limpiarlo bien, incluso el camino, gracias a ustedes, también los vecinos, que vi que ya lo mejoraron. Sí, pues, sí, me dijo mi hermano. Darle mantenimiento ahí. Sí, pues, entonces, pero bueno, tomo, ustedes vayan a traer agua ahí, no hay ningún problema. Sí, pues. Ajá. Sí, pues, sí, a eso voy, allá con su hermano a traer mi tinaja. Sí, pues, sí. Sí, pues, porque me sirve. Ah, no, hombre, sirve, sí, pues. Ajá. Sí, don Camacho. Ah, bueno. Gracias, entonces. Va. Sí, pues. Está bueno, sí, entonces. Camacho, vaya, con cuidado. Muy bien. Bueno, vaya, bueno, bueno. Bueno, mis amigos, estamos ya finalizando con un nuevo cortometraje. Una reflexión más para cada uno de ustedes. La verdad, nosotros tratamos de llevarles estas historias, historias basadas sobre hechos reales. A veces nosotros como personas, como seres humanos, no nos damos cuenta que cometemos un error, cometemos alguna falta y nos damos cuenta hasta el final, pero a veces es demasiado tarde. Con esto nosotros queremos ayudarlos. Así que, si les gustó el video, los invito a que lo puedan compartir con todos sus amigos. Que Dios los bendiga y hasta una próxima. Saludos, amigos.